generally, as human beings, we don't like to learn from our, what we call our enemies. But sometimes there's much to be gained from a dialogue. What advice would you give me to try to explain the Cuban system, especially with healthcare, to the American public? Or are you saying to me, I might as well just give up because it's not translatable? Uno, en primer lugar, el sistema de salud cubano es totalmente gratuito para todos, sin distinción de raza, ni ideología, ni cultura, nada. Es decir, es totalmente gratuito para todo el pueblo cubano. Ese es un principio que no se puede violar nunca, porque la medicina no puede ser un negocio. O sea, la vida de un ser humano no tiene precio. Si a alguien le pregunta, ¿cuánto usted pagaría por la vida de su hijo? Todo. Mi propia vida daría. Yo he tenido un paciente, por ejemplo, de 5 meses de nacida. Y el padre ha venido llorando donde yo estoy porque no existía el medicamento para salvar a su niña. Ese medicamento era de una patente de Estados Unidos de Norteamérica. Por la ley del bloqueo, nadie nos ofertaba el medicamento. Nadie. Una niña de 5 meses de edad no tiene ideología. No es criminal. No es un peligro para nadie. Sin embargo, esa niña estaba condenada a morir por un bloqueo que hay sobre este país. Nosotros dijimos no. Hay que buscar ese medicamento. Hay que tocar a la puerta de todos nuestros amigos en el mundo. Pero hay que buscarlo. Y eso es algo también importante en la medicina cubana. Cada ser humano es importante. Cada vida es importante. Y se hace todo lo que se tenga que hacer para preservarla, para salvarla. Entonces, esto es algo lindo que tenemos los médicos en Cuba. Es decir, es una profesión donde hay que botar hacia afuera todo el sentimiento humano que uno lleva dentro. Si uno pierde esa ternura al tratar a un paciente, pierdes todo. Ya no eres médico. Entonces, eso es algo que en Cuba hay todo el tiempo que estar recordando a todo el mundo que es profesional de la salud. Es posible que no tengamos todas las comodidades que queremos. Es posible, es verdad también. Pero tenemos algo importantísimo. ¿Sabes qué es? Cuando uno camina por las calles y ha tenido un paciente que te reconoce, ¡esa es mi doctora! ¡Ah, un beso, una alegría! ¡Esa es la cosa más linda que existe! ¡Wow! So, what I don't understand is how is it that we spend $6,000 a person each year on health care, you spend $250 a person a year on health care, and we don't live as long as you, and a baby born in Havana has a better chance of surviving than a baby born in Detroit. How do you do that? Seriously. A ver, hay un principio también muy importante en la medicina, que es la prevención de una enfermedad. O sea, es mucho más barato prevenir que tener que curar. Entonces, es un principio que hay aquí. ¿Cómo hacer que la vida tenga mayor garantía, mayor fluidez? Bueno, vamos a enseñar a la población a prevenir las enfermedades más comunes que hay en esta parte del mundo. A lot of Americans, when they see this, are going to say, yeah, well, so they got free health care, but they're not free as a people. La libertad es muy relativa. Es muy relativa. La libertad es la sensación que uno tiene dentro de poder decir lo que quiere decir, pero que alguien te tenga en cuenta. Porque a lo mejor tú eres libre de gritar 4 barbaridades, pero ¿quién te tiene en cuenta? ¿Quién hace lo que tú estás diciendo que hay que hacer? Entonces, ¿dónde está tu libertad? La libertad a veces tiene muchas limitaciones.
porque es un momento que se está viviendo de confrontación. Un día alguien me preguntó, ¿qué cree usted sobre el velo que usan las mujeres árabes? Yo dije, nada. ¿Cómo? Yo no me lo pongo, no es mi cultura. Yo no tengo el derecho ni siquiera a hablar de eso. Ella es la única que puede decidir si se lo quiere poner o no. Solo la mujer árabe puede decidirlo. Yo no. Eso es libertad de respetar a otro ser humano. Es libertad porque yo me siento con la suficiente fuerza como para poder dar una mano a alguien, como para poder ayudar a alguien aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda plenamente. Eso es libertad para mí. Pero cada cual tendrá su propio concepto de libertad. Cuba, todo el tiempo, desde el inicio del proceso revolucionario, ha comenzado esta labor. Pero hace falta algo más. No es solamente medicina. Hace falta educación. Si un pueblo no es culto, si un pueblo no está bien informado, ese pueblo se enferma porque no sabe combatir las enfermedades habituales, más frecuentes. Entonces, hace falta una información a la población continua, siempre. One of the things I'm trying to figure out and what to do with this film is how to speak to the American people about Cuba when the American people have had almost 50 years of propaganda about Cuba. Cuba muestra que se puede vivir de otra manera, y ese es el pecado mayor que hemos cometido. Cuando un país pequeño como Cuba le dice al mundo entero, cuidado, ¿qué están haciendo? ¿Por qué destruir la naturaleza? ¿Por qué destruir nuestro medio ambiente? ¿Por qué no respetar nuestras vidas? ¿Por qué no respetar a otro ser humano, aunque no lo entiendas? Aunque no compartas su cultura, ¿por qué no respetar? Es algo importante para poder vivir todos juntos en este planeta. Cuba muestra que se puede ser muy solidario, que con pocos recursos se puede mejorar la vida del ser humano. Hay grandes empresas que han vivido siempre de esa explotación, de someter a los pueblos a la ignorancia. Decía José Martí, un pueblo solamente puede ser libre si es realmente culto, para poder entender qué quieres y cómo buscar lo que tú quieres. Necesitas conocimiento. Porque creo que Estados Unidos es uno de los pueblos más mal informados del planeta. Y eso les hace mucho daño. Okay, yes, we are misinformed. And we're told things that aren't true, weapons of mass destruction, you know, and we believe it. But ultimately, isn't it our responsibility to get informed as opposed to staying misinformed? Por eso es bueno, es muy importante poder llegar a las personas con sensibilidad, con ejemplos claros, con ternura. Right. Pero hay que llegar a la gente. Y eso sí es un problema desde adentro de Estados Unidos. Como también es cierto que el pueblo de Estados Unidos no tiene conciencia del verdadero poder que tiene como pueblo. Cuando la guerra de Vietnam, por mucho que protestó el mundo entero, hasta que el pueblo de Estados Unidos no dijo basta la guerra, no paró la guerra de Vietnam. No se frenó hasta que el pueblo de Estados Unidos no lo dijo, no lo hizo. Eso es importante. Sí, el pueblo de Estados Unidos tiene que saber el poder realmente que tiene. Yeah, but why should an American listen to you? I mean, you know, you're a communist. You know, and they say, oh, they're, you know, what do we have nothing to learn here? We're a bunch of communists around here, you know?